Buenas noches, bienvenidos una vez más al Rincón del Disidente. Como lo prometido es deuda, hoy, por fin, después de más de un año, tenemos aquí de nuevo a la persona que yo considero más importante, sin duda, de las cuales están vivas para entender este horrendo crimen que es el crimen de Alcàsser. Para mí, lo reitero una vez más, es todo un placer y un honor tener de nuevo a una persona a la cual tengo un gran aprecio, a la cual tengo un gran cariño y a la que a día de hoy puedo considerar un buen amigo como es Fernando García. Don Fernando, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, lo mismo te digo, para mí es un placer estar de nuevo contigo. ¿Cómo estás? Con todos tus seguidores. Bueno, lo primero es, porque me lo hacían llegar justo antes de que empezásemos a grabar, que te transmita de todos ellos un fuerte abrazo y todo su cariño y todo su apoyo después de todo este tiempo, ¿no? Gracias, muchas gracias a todos y hago extensivo a todos ese abrazo sincero y de corazón para que sepáis que sigo estando aquí, que sigo tratando de sobrellevar esta vida que para mí ha sido muy dura y sigue siéndolo. Casualidades del destino, hace un año, 13 de noviembre, estaba yo aquí en Valencia. Comía contigo, con tu familia, casualidades. Y este año, 2022, se cumplen 30 años, 3 décadas de aquel suceso que te marcó la vida para siempre. ¿Cómo se convive con eso, Fernando? Pues tratando de mirar hacia adelante y tratando de que la gente que me quiere, la gente que tengo a mi alrededor, pues lo sufre lo menos posible. Se convive después de 30 años pues, con el mismo dolor del primer día. Vale, me imagino que la gente lo sabe, pero tu pérdida o tu dolor por parte de Miriam no fue única. O sea, tú también al poco tiempo te viste agraviado por el fallecimiento de Matilde en otras circunstancias. ¿A veces has pensado que has hecho algo que te haga decir, te lo he escuchado en algún momento, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Te sueles hacer esa pregunta? Sí, pero quizás a lo mejor sea una pregunta que uno se hace retóricamente. Y yo creo que no. Ningún ser humano hace nada para merecer algo tan duro. Pero bueno, es una pregunta retórica que nos hacemos y sigo haciéndome esa pregunta cada día. Pero bueno, no he hecho nada para merecer un castigo tan grande. Eso, de eso no me cabe ninguna duda. Hay algo que estos días también se cumplen el 2º aniversario de que empezamos con el canal, con el programa, con El Rincón del Disidente. Y me suele preguntar la gente, yo creo que es una pregunta que me gustaría transmitírtela a ti, porque posiblemente, ya que tú estabas desde el primer momento que sucedieron las cosas hasta el día de hoy, repito, 30 años, me la puedas contestar tú mejor, o se la puedas contestar tú a la gente que sigue el programa mejor que lo que puedo hacer yo. 30 años, Fernando, a día de hoy tú pones Netflix, vas a tendencias y sigue apareciendo como de las más vistas el documental del caso Alcàsser. Cuando Iker Jiménez, en Cuarto Milenio, en Horizonte, trata el crimen de Alcàsser, los ratios de audiencia son abrumadores. Cualquier programa, incluso el nuestro, que trata Alcàsser, se dispara en cuanto a audiencia. La venta de los periódicos, cuando hay alguna novedad sobre el crimen, se venden más, eso es evidente. ¿Por qué después de 30 años, de 3 décadas, más de un cuarto de siglo, algo que no se pasa en ningún otro crimen en este país, en ningún otro suceso, sigue sucediendo con el crimen que le quitó la vida a tu hija, a Toñi y a Desiré? ¿Por qué? Y ha habido un cambio generacional. Hay mucha gente que... Yo a mí me pilló con 10 años, pero hay gente que soy incluso más joven y está enganchada al Alcàsser. Siguen hablando de ese caso. Yo pienso que el fenómeno es debido a que desde el primer día hubo una sensación de por mi parte, de necesitar ayuda de todo el mundo para encontrar a mi hija. para mí lo más importante en aquellos momentos era encontrar a mi hija, no encontrarla muerta, encontrarla con vida. Claro. Y para mí era perenne y lo más necesario era el tiempo. El tiempo para mí era fundamental. El que todo el mundo me arropara y me ayudara a encontrar a mi hija era para mí la base principal de todo. Porque según iban pasando el tiempo, pasaban los días, el estado de estas niñas para mí era cada día más angustioso para ellas. No para nosotros que estábamos aquí en esta parte, sino para ellas que estaban en algún lugar y era primordial el que las encontrara lo antes posible. Y quizás eso fue lo que estalló en todo el país, día a día, que el Cáceres se conociera. Claro. Y como luego se alargó en el tiempo tanto, pues llegó un momento que en los hogares entró esas imágenes todos los días. Y llegó un momento que Miriam, Toñi y Desiré formaba parte de cada una de las familias de este país. Formaba parte de la hija de, la hermana de, la prima de, era su familia, eran suyas. Y eso es lo que yo creo que es lo que ha trascendido hasta el día de hoy, en la necesidad de todas aquellas personas que vivieron aquello, transmitir a sus congéneres, a todas aquellas que en aquel momento, hace 30 años, no habían nacido, y hoy puede que tengan esos 20 y tantos años. Sí. Esa transmisión de aquel suceso se ha ido propagando por las generaciones. Y eso es lo que yo pienso que ha sucedido. Por eso el interés. Fíjate que viendo, lo veía ayer, desde donde nos ven, desde donde nos siguen, hay una inmensa cantidad de gente, ya no te digo españoles en España, sino gente de, sobre todo, Latinoamérica, Argentina, Chile, México, Costa Rica, gente en Japón, gente en Arabia Saudí, gente en Islas Mauricio, gente en Rusia, que están interesadas en el caso de Alcàsser. Incluso gente que a mí personalmente me escribe, periodistas ingleses, para informarse o para querer saber por qué este caso es tan referencial de la criminología española. Yo creo que es algo que, como tú bien dices, cruzó o tocó una fibra sensible más allá de ideologías, creencias o raza o religión, que se instaló en los corazones de todas las personas, ¿no? Sí, sí, es por eso. Es porque cada una de las niñas eran parte suya. Y si a ti tienes una hija y se resfría o tiene fiebre, pues te duele hasta el corazón. Y si tienes una hermana que llegas a casa y está malita, sufres por ella. Sí. Y si tienes una vecina que necesita tu ayuda, vas a socorrerla. Entonces, estas tres niñas formaron parte de su ADN. Sí. Y es lo que he dicho, trascendió. Y gracias a Dios que trascendió. Quiero que vayamos, porque lo empezabas tú enunciado, a esos primeros momentos. A mí hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? Desde el primer momento se habló, por parte de algunos medios, incluso de mandos policiales, de la posibilidad de que las niñas se hubiesen marchado por propia iniciativa, que hubiesen decidido tener una aventura o que era una chiquillada y demás. Yo creo que vosotros desde el primer momento teníais claro que, y nadie mejor que unos padres para conocer a sus hijas, que eso no había sido así, que había ahí algo, un factor externo, exógeno, extraño, que las niñas no habían tomado la decisión de abandonar casa. ¿Por qué teníais tan claro eso, Fernando? Bueno, pero es que eso es muy natural. Las fuerzas policiales, es lógico, porque fugas de casa habían habido recientemente algunas, y siempre han habido fugas de casa por discapacidad con los padres, por cualquier otro motivo. Pero lo que está claro es que mi cercanía con mis hijos era mía. Sí. Y yo sabía muy bien quién era mi hija, quiénes son mis hijos. Y yo sé que no se fugaban, no tenían, donde mejor estaba mi hija era en su casa, donde mejor. Y fugarse es que en su casa no está bien. Entonces eso lo tenía yo muy claro desde el principio. A mí, te lo comentaba antes de empezar a grabar, he estado revisando material para preparar esta entrevista, esta charla contigo, y hay una cosa que me llama la atención. No sé, sé que posiblemente te sea difícil recordarlo porque se te ve en un estado de shock. Aquel día cuando llegas de Londres y estáis encima del local de la música en Alcàsser, en aquel tablao, en el programa de Nieves Herrero, y me llamó la atención tu cara cuando aparece Olga Biza y dice que se han detenido unas personas en silla, que prácticamente todo el mundo arranca a aplaudir. Conociéndote como te conozco, yo veo la cara de Fernando García y veo que algo no le cuadra ahí. No antes de que digan que ha sido Miguel Ricart o que ha sido alguno de los Anglés. Justo ahí yo veo la cara de Fernando García y es como... O sea, como que te estás diciendo tú a ti mismo que poco han tardado. O sea, ya hay algo que a ti no te huele a chamusquina. O sea, que te huele a chamusquina. ¿Es una impresión mía o desde aquel momento tú tienes claro... Incluso antes de ver los periódicos, como alguna vez nos has contado, que allí había algo que no te cuadraba? Quizás a lo mejor en aquel momento fue una incertidumbre escuchar esa noticia, como tú has dicho, tan pronto. Algo raro hay aquí, no me huele esto, muy normal. Voy a ser precavido y voy a dejar pasar el tiempo, a ver mañana que amanezca y a ver qué pasa de esta noticia. Porque vi como una noticia periodística. Para eso, para arrancar un aplauso. No para el fin. Vi algo raro, no sé. Ese sexto sentido que tenemos las personas. Pero... Que quizás a lo mejor cuando estás metido en ese dolor, el sexto sentido está más abierto. Sí, es posible. No lo sé, es posible. Pero, Fernando, ¿tú crees que fue una noticia periodística de los propios, en este caso Antena 3, o una noticia periodística propiciada, en este caso quizás por los mandos o por el ministerio, por el hecho? Yo puedo llegar a entender, en aquel momento no sabíamos nada, teníamos desconocimiento total, pero parafraseando a Paco o Emilio, al final las niñas habían aparecido prácticamente 3 calles detrás de donde habían desaparecido. O sea, la Romana no era la otra punta de España. Y eso a la Guardia Civil, que decía que había hecho batidas enormes con una gran cantidad de despliegue de personas. Estamos hablando, y hay que recordarlo, que por primera vez un presidente del gobierno os recibe a las 3 familias en el Palacio de la Moncloa. O sea, esa es la trascendencia. No ha vuelto a pasar, no ha pasado con los padres de otros crímenes mediáticos, como puede ser el de Marta del Castillo, el de Diana Kerr. No ha pasado, fue la primera vez. Entonces, que los propios mandos policiales auspiciados o espoleados por el Ministerio, por Corcuera en este caso, dijesen, tenemos que detener a quien sea ya, porque las teníamos ahí y hemos sido tan pardillos de que no hemos sido capaces de encontrarlas? Posiblemente, porque de hecho al día siguiente y al otro de Silla no se detuvo a nadie. No había ningún detenido de Silla ni toda aquella noticia. Aquella se la llevó el viento. Entonces quizás a lo mejor por... una noticia así, por autojustificar de que estaban alertas, posiblemente. Pero yo tampoco le di demasiada importancia a aquello. Curiosamente, hablando de noticias, aquella misma noche, el periódico El Levante saca una noticia que nunca más supimos, ¿no? Y era que el cadáver de una de las niñas en la mano tenía un papel con el nombre de uno de los presuntos asesinos y se habían detenido a 5 personas, de las cuales una había se había detenido a una persona que había dado el nombre de otras 5 como participantes. Luego nunca más se supo de aquello. Esa clase de informaciones, ¿vosotros erais conscientes o estabais tan choqueados por el hallazgo que...? Yo quizás a lo mejor en aquellos momentos yo quería resultados concretos. No, ya desde el primer momento. No divagando, porque aquello yo lo veía divagar todo. Por aquello que decía, esa noticia de que una de las niñas, un papel en la mano con el nombre de... Yo veía todas esas divagaciones. No me merecían, una confianza, porque si yo en aquel momento lo que necesitaba era saber quién había matado a mi hija, pues cualquier noticia para mí debería de ser lo más gratificante. Sin embargo, no sé, había algo que no me cuadraba, que no me daba satisfacción. No sé por qué. Una cosa que me gustaría aclarar contigo. Entonces no se había nombrado ni Miguel Ricart ni Antonio Anglés, ¿cierto? A nivel periodístico, no. Pero es igual, y ni había visto los periódicos, nada. Pero había algo que no me olía bien. No sé por qué era, pero era así. Quería clarificar contigo dos cosas que siempre han quedado en la rumorología y como parece que, aunque uno lo explique, si no lo oyen de la voz de la propia persona, pues no queda lo suficientemente claro. Y es, por un lado, el hecho de que a ti te avisen de que necesitas una segunda autopsia de las niñas porque hay algo cuanto menos extraño en los resultados de las primeras autopsias. ¿Quién te lo dice? ¿Cómo te lo dice? ¿Y dónde te lo dicen, Fernando? Me lo dicen en el Ayuntamiento de Alcàsser. O sea, no es, como se ha contado, a las galerillas del avión cuando llegáis a Manises, Luisa y tú, ¿no? Vale. No, se me lo dice en el Ayuntamiento de Alcàsser. Personal de la UCO. Fernando, aquí hay algo muy raro. Deberías de buscar un forense que te haga una segunda autopsia porque esto le van a dar carpetazo. Y yo pregunto, yo no conozco ningún forense. Y ya me pusieron en contacto con Fontela y ya está. La segunda pregunta obviamente era por Fontela. Fontela sabemos que de hecho lo llama Rafael Vera para decirle que han aparecido, esto lo cuenta él, que han aparecido unos bellos... ¿Lo cuenta quién, Rafael Vera? No, Fontela. Ah, Fontela. Que han aparecido unos bellos de interés, que pueden ser, y que le solicitan su participación. Entonces él coge el coche y se traslada desde Sevilla a Valencia. De hecho, el mismo día que vosotros estáis en Atú a Tú en Antena 3, Fontela aparece desde Alcàsser con Paco Lobatón en el especial que hacen. ¿Cómo es la puesta en contacto con Fontela? ¿Qué predisposición hay por su parte? La puesta en Fontela... Fontela, cuando yo llego a Valencia, Fontela ya ha llegado. Sí, correcto. Fontela ya ha llegado. Pero entonces cuando viene lo de... buscando un forense cuando el forense ya estaba aquí. Entonces, ahí hay una incongruencia. Ese forense que yo no sabía quién era, ni conocía ningún forense, ya estaba aquí. Desde el Ayuntamiento de Alcàsser dicen que es quien lo llaman. Entonces eso ya estaba hecho. Pero a mí me dicen que hay que hacer una segunda autopsia. Quizás Fontela fue llamado, Fontela... Ahí hay algo, un eslabón perdido para mí. ¿Y le has dado vueltas a eso? No le he dado demasiadas vueltas porque después el proceder de Fontela lo he visto honesto, siempre. Honesto en cuanto a su profesionalidad. Y honesto porque cuando llegó el momento del juicio, Fontela fue el único que dijo algo congruente en cuanto a las autopsias. Y lo he visto honesto porque vi en aquellos momentos del juicio que amedrentaron a Fontela y lo invitaron a que se callara. Hasta incluso lo amenazaron. Entonces, no le quería dar más vueltas. Simplemente los resultados están ahí y ya está. Si algo se conoce más de la autopsia de las niñas, ahí de la tía Frontera. Sí, sí, eso. Porque si no hubiésemos fiado de la que hicieron los forenses valencianos, lo primero que hicieron fue lavar los cadáveres y todas las cuerdas tirarlas por desagüe. Así es. O decir algo tan estrambótico que si te amputan un pezón no sangras, ¿no? Sí, bueno, eso ya fue. En el caso de Alcàsser. En aquel momento los forenses extirpan una serie de partes leccionales de las tres niñas, se mandan al Instituto Nacional de Toxicología, según ellos para que lo estudie una institución de mayor capacidad, según Frontera, para ocultarle una serie de pruebas, y por la rapidez o no sé por qué se determina que hay que enterrar a las niñas antes de que esas muestras regresen. ¿Vosotros sois conscientes de eso, Fernando? Que las niñas no están... o sea, que esas partes no se les ha devuelto a los ataúdes. Sí, claro, por supuesto. Yo he visto, ya he dicho más de una vez, el cráneo de mi hija en una estantería en la Universidad de Sevilla. Sí, sí, no, pero me refiero a que si erais conscientes en aquel momento, no a posteriori. Sí, bueno, el Instituto de Toxicología de Madrid, cuando llegó el momento del juicio, también declaró en el juicio que una epífisis distal que se había analizado no pertenecía a ninguna de las tres niñas. Y era una de las pruebas que mandaron a analizar. Entonces ese hueso no era de ninguna niña, era de alguien más que pudo haber estado allí. Como dos vértebras que, en teoría... Como huesos que no pertenecían a las niñas. Y sin embargo, ahora recientemente encontraron un hueso, mira por dónde, a flor de tierra, que era de mi hija. Sí, vamos, de hecho... De 28 años. Nos diste esa noticia en primicia la primera vez que estuvimos aquí contigo. Y yo siempre digo, ¿y por qué tanto misterio y tanto romance con todo eso? Cuando la verdad tiene un camino y es más fácil. ¿Por qué? ¿Qué miedo tienen a esta cinta? ¿Qué miedo tienen? Pues si no ha pasado lo que dicen, ¿qué miedo hay de caer una cinta? Si no existe la cinta, no existe el hecho de la cinta. Ahora si quieres vamos un poquito después con lo del tema de la cinta. A colación de esto que decías de los huesos de las falanges de Miriam, no sé si sabes, si no te lo digo yo, que la asociación LASMIC, que es la nueva parte personada en el sumario B, pidió ante la posibilidad, porque más allá de esos huesos todavía hay huesos que no han aparecido de las tres niñas, que se recribase la fosa. Tanto las otras partes que están personadas en el sumario, igual que la Fiscalía, creen que no es necesario. ¿Tú crees que estaría bien que se hiciese ese trabajo? Vamos a ver, no es necesario. Pongamos ese punto, no es necesario. Pero si después de 28 años encuentran un hueso de mi hija allí, a simple vista, si allá no es necesario, yo creo que sería lo inmediato que dijera el juez. Señores, vamos a ver, vamos a ser serios. Si este hueso pertenece a Miriam García Iborra, y se encuentra después de 28 años, lo primero que hay que hacer es una orden judicial para coger esa fosa con luz y taquígrafos y abrirla entera y ver qué hay ahí. Sí. Eso sería lo sensato. Pues sensato. Simplemente. No que yo sea el malito del mundo ni que yo sea más exigente, pero es lo que mi cerebro dice que había que hacer. Si yo fuera de ese juez, sería lo primero que haría. Después de 28 años encuentran un hueso de Miriam García Borla en la flor de tierra, lo primero que hay que hacer es quieto todo el mundo. Vamos a hacer las cosas bien hechas, una vez por lo menos. Sí. Y con luces y telégrafos, y ya está. Sí. Y no como hicieron el desenterramiento de las niñas en aquel momento. Ese desenterramiento que a ti te pilla en Londres... tú alguna vez has comentado, y a mí me lo has comentado en varias ocasiones, que tienes la sensación, Fernando, de que te sacaron del país. Hay mucha gente que lo ve como un poco irrisorio, ¿no? Es decir, venga, sí, ¿por qué? Fernando al final era solo un padre, era una persona que iba a haber hecho Fernando. Pero también es mucha casualidad, ¿no?, que justo el día que tú estás fuera aparezcan las niñas. Tienes claro, Fernando, que aquello fue adrede, que eso... Sí, sí, lo tengo muy claro. Y cuando oyes, por ejemplo, a personas como Patricia Murray decir que no y que te inventas el tema de... Que ella fue el medio. Si ella fue el medio para sacarme de aquí, ¿qué va a decir ella? Que sí, que tengo razón, que, pues, la que decir lo contrario. A partir de ese día, yo nunca más vi a Patricia Murray, desapareció de mi vida. A partir de ese día... Yo nunca más la vi. Uh-huh. Si la he visto ha sido en Netflix criticándome. Uh-huh. Y diciendo mentiras, incongruencias. Porque el día que estábamos allí en el hotel, yo me puse en contacto con Raymond Nakachian por un motivo fundamental. Y es que fuimos a una cadena de televisión, porque yo había repartido un montón de carteles en árabe en diferentes países árabes y necesitaba tener un apoyo para que ese morito que mira ese cartel, que la foto de tres niñas, que dice que le ayudemos, que quiere que busquemos ayuda para buscarlas, que sepa de qué va. Entonces yo me había informado de qué medio había en Londres, ya que iba a Londres, para poder reforzar esa noticia de reparto de carteles. Y había una cadena de televisión que se llamaba MBC, nunca se me olvidará, que transmitía vía cable, vía satélite a todos los países árabes. Y allí me trasladé. Y allí me dijeron que no querían, no nos interesaba el tema. Pero yo nunca he admitido un no por respuesta, en aquel caso. No por respuesta, he admitido muchos en mi vida. Pero en la búsqueda de mi hija nunca he permitido un no por respuesta. Y entonces, en aquel momento que me echaron a la calle de aquella cadena de televisión, que para mí era muy importante, dije, ¿qué podía hacer yo para...? Y me acordé de Raymond Nakachian, que una vez me dijo, esta es mi tarjeta, si un día necesitas algo de mí, nunca lo dudes. Yo la tarjeta no la tenía porque la tenía en casa. Y no sabía ni dónde. Y entonces pensé, este hombre igual me puede ayudar, porque yo pensaba que era más o menos o libanés, o que podía tener alguna relación con el mundo árabe. Y entonces, desde la misma habitación del hotel, cogí el teléfono, llamé a la recepción y le dije que necesitaba que me pusieran con el Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga, sí. Mire, yo soy Fernando García, soy el padre de Nakachian. Sí, dígame, ¿qué podemos hacer? Pues mire, que necesito conectar con Raymond Nakachian y no tengo el teléfono suyo. Estoy en Londres, necesitaba hablar con él. Momento, dígame en qué hotel está. Estoy en tal hotel. Ahora le llamamos. Y al rato suena el teléfono, era de recepción, el señor Raymond Nakachian al teléfono, y era él. Le dije lo que pasaba y me dijo, momento, ahora te llamo. Hizo sus gestiones y las gestiones suyas es, ahora irá un coche a recogerte y te va a llevar a la MBC. Te están esperando. Di lo que tú necesites. Eso fue la historia con Raymond Nakachian. Y luego han dicho que si era socio mío, que si teníamos puticlubos. Correcto. Esa es la historia de Raymond Nakachian. Una vez que lo necesité, porque a mí me han ofrecido ayuda muchísima gente y yo siempre he dicho lo mismo. Nunca te llamaré para molestarte. Si necesito algo de ti, no dudes que te llamaré. Aquella vez necesité Raymond Nakachian y tuve en Raymond Nakachian. Desgraciadamente, al poquito tiempo antes de llegar a recogerme el coche, llamé también aquí a Radio Nacional de Valencia, uh-huh, porque había un conocido mío que vivía en Alcàsser, que era locutor de radio aquí en Radio Nacional. Uh-huh. Y llamé aquí porque iba a quedarme algún día más en Londres para hacer alguna gestión más con medios de comunicación, porque a eso había ido. Uh-huh. Y llamé aquí para decirle a este hombre que me facilitara el teléfono o que le diera el mensaje a que era entonces el director de Euronews. Ajá. Que yo tenía una entrevista con él, ya en Euronews. Y entonces, cuando yo llegué aquí, me dijeron, dígame si, mire, que quiero hablar con... que no recuerdo el nombre del periodista. Bueno, y es que ahora no le podemos atender y me colgaron. Coño, Marco. Volví a decir a la estación, vuelvo a ponerme otra vez, por favor, con el teléfono que se me ha cortado. Me lo volvieron a poner y automáticamente en ese momento dijo, oiga, soy Fernando García, el padre de Miriam. Entonces ya se pudieron firme. Ah, no ha escuchado usted la noticia. ¿Qué pasa? Que han aparecido 3 niñas muertas. Eso fue cuando se me cayó el mundo encima, porque supe que era mi hija. O sea, la noticia... La noticia me la dieron la segunda vez que yo llamé a Radio Nacional a Valencia. O sea, no es como se cuenta... No, esa fue la noticia. Así supe yo. Pero yo tenía a Luisa y a Patricia delante. Cuando estabas tú con el teléfono. Y Patricia notó o sabía ya de qué iba la cosa. Bueno, yo hoy pasaría a la siguiente pregunta. Vale, Fernando. La siguiente pregunta iba a ser cómo gestionas esas horas hasta que llegas a España. Como una persona... Tomándote con leche. Y... ¿Qué pasa por la cabeza de...? Más que nada porque cuando contabas lo que dice la gente, que ahora si quieres lo desarrollamos, lo del tema de que si tú tenías negocios de prostíbulos o que si has hecho algo... Eres algún loco. Sí, claro. Desde luego son desequilibrados, Fernando, pero quiero que la gente... O sea, la pregunta es doble, por un lado. Por un lado sería... ¿de dónde crees que viene esa basura de información? ¿De dónde crees que tiene la gente esa necesidad de inventar semejantes sinvergonzonerías? O sea, ¿cuál es la motivación? Yo creo que pueden haber varias. ¿Cuáles son para ti, Fernando? El motivo de notoriedad, el motivo de hacer daño, el motivo de que... ¿Desjolar tu imagen? ¿Desjolar tu prestigio? Hacer daño, sí, es igual. Si tienes el coche en la calle y llega uno atrás y con una llave se lo raya, ¿por qué te ha rayado el coche? No sé. No hay motivo que diga, porque no saben ni de quién es el coche, pero bueno, raya el coche. Hay personas que tienen motivos injustificados de hacer daño, porque disfruta a lo mejor haciendo daño. Entonces, motivos hay muchos. Entonces uno tiene que ser metódico, precavido y tener la cabeza muy fría para darse cuenta de que esas cosas no hay que darle mayor importancia, porque lo único que te hace es daño a ti mismo. Y uno tiene que tener la sensibilidad de decir lo malo fuera, lo que es menos malo analízalo y lo que es bueno abrázalo. Vale. Y la otra parte sería esa, cómo gestionas, o sea, no sé si llamas a casa en aquel momento, sí. Claro. ¿Y ellos te lo confirman? No, mi mujer aún no tenía la noticia muy cierta. Dice que han dicho pero que no saben que... Fueron los primeros momentos. Hubo algo también que me di cuenta del calado de eso que tú me preguntabas antes, de por qué después de 30 años... Hubo algo que quiero contarlo simplemente para que vea la gente que nos está viendo. Y yo te lo agradezco. La importancia que tiene, después de 30 años, que siga el caso vigente. Siguiendo en aquella habitación de hotel en Londres, llega un momento, suena el teléfono y dice una llamada de España. Cogí el teléfono y era José María García, que estaba transmitiendo un partido de la selección española. Y en ese momento que yo dije, dígame, sus palabras fue silencio, silencio, que no hay nada más importante que lo que vamos a hacer ahora. Y fue darme el pésame. Y decirme que él estaba dispuesto para lo que necesitara, en cualquier momento, sin ningún tipo de era incondicional. Le honra a José María García. De ahí enlazamos la importancia que tiene después de 30 años. Desde luego. Para él no hubo nada más importante que decirme lo siento. Acabas de decir una cosa y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Que el caso siga vigente 30 años después. Hay mucha gente, o hay gente, que dice que se puede contar más allá del caso de Alcàsser, que es darle vueltas una vez y otra a lo mismo, que es innecesario, que está todo dicho, que solo se hace por morbo y por visitas. ¿Tú crees, Fernando, que eso es así? ¿O que es necesario que...? Pues falta lo más importante. ¿Y es? Saber quién mató a mi hija. Obviamente. Y hasta que eso no se sepa, el caso no va a parar. Y además tengo el convencimiento de hasta que no sepamos quién mató a Miriam, Toñi y Desiré, el caso seguirá vivo. Porque lo que espera yo como padre, toda mi familia como sus seres más queridos para ella y quienes más la han querido siempre, como todo este país que ha formado parte de su familia. O sea, que tú crees que nosotros seguimos haciendo una labor totalmente importante y necesaria. Si no, estaría muerto ya esto, claro. Pero claro, falta lo más importante. ¿Quién mató a Miriam, Antonio Anglés? Para eso seguimos luchando, Fernando. Sucede lo más triste, que es tener que enterrar a una hija. Yo creo que por mucho que cualquier persona nos pongamos o intentemos extrapolar a lo que tú, tu mujer, sentisteis en aquel momento, no vamos a poder jamás, ni ínfimamente, acercarnos a ello. Y tras aquello, imagino que la gente desaparece, los medios se van y queda la soledad, ¿no? ¿Cómo gestiona Fernando García, después de todo ese pulsar de un país, de una nación en búsqueda de tres niñas, de repente quedar en el olvido, entre comillas, y solo recordarse cuando se cumple un año de la desaparición o de la aparición de los cuerpos, hasta el año 96 que aparece Juan Ignacio y Paco por Alcàsser? ¿Cómo es ese periplo por el desierto que tienes durante 3 años, Fernando? Bueno, yo a partir de enterrar a mi hija hubo algo también que me llamó mucho la atención y fue que un guardia me dijo: lo más aberrante de todo lo que está pasando y ha pasado es que dentro de 9 años, cuando cojan a quien mató a tu hija, te lo puedes encontrar en el bar. Y eso me sonó un poquito a eso, aberración. O sea, quien ha matado a Miriam, Antonio y Desiré, en 9 años lo podéis encontrar en el bar y tengo que matarlo yo, porque entonces sí que lo mato. Y ya me da igual, con la misma regla de 3, yo me meten en la cárcel y en 9 años en la calle. Pero y la satisfacción que tenga yo de matar a quien mató a mi hija, eso no me lo quita nadie. Y eso como es, porque las leyes están así, como que las leyes están así. O sea que ahora llega uno y dice: se puede matar a uno que 21. Y eso, sí, así es. Y pues eso hay que cambiarlo. Y me fui a ver al ministro, al de Justicia. Era Bello, en aquel momento, ¿no? Y dice: no, eso tienes que ir al Consejo General del Poder Judicial, que habla con el presidente que se llama Pascual Sala. De allí me salí y me fui al Consejo General del Poder Judicial, paseando, estaba la Castellana y estaba de Colón. ¿Dónde está eso? Me dijo: ¿dónde? Paseando. ¿Tiene cita? Digo: no me hace falta cita, yo me siento aquí y me espero. Me recibió en ese momento porque me sentaba allí y me esperaba. Y me dijeron: hombre, es que esto es una ley orgánica, esto no se puede cambiar porque necesitaría un referéndum. ¿Un referéndum qué es? Hombre, usted tenía que recoger 1.000.000 de firmas. A él me puse, le recogí 3. O sea que después de enterrar a mi hija hubo un motivo que me hizo hacer lucha para hacer justicia. Y la justicia mía era involucrar otra vez a todo este país a que las leyes hay que cambiarlas, que están hechas por los hombres y si están mal hechas, los hombres las tenemos que cambiar para que estén bien hechas. Quien mata a que ser castigado. ¿Y quién tiene que castigarlo? La sociedad, nosotros, los hombres. No podemos tener leyes que digan, no, no, quede usted por buen comportamiento en la cárcel, que no puede matar. Y cuando salga, vuelve a matar. No, eso está mal hecho. Y por ahí seguí. Pero por un motivo muy justificado, hay que cambiar las leyes. De 9 años que se pusieron a 25. Me parecieron muy poco todavía, pero bueno. De todas formas, cuando la gente... Es una pregunta más personal, ¿no? Cuando la gente menosprecia tu labor, quizás sería importante reconocer esa labor, ¿no? Reconocer... Falta reconocer, hay que ponerse en mi lugar, mi pie. Sí, Fernando, pero y ya está. Creo que lo que nos determina como personas de bien, y ahora extraemos de la entrevista, es una conversación entre amigos, es precisamente... el nivel de justicia que tengamos, ¿no? Y para ser justos hay que reconocer a las personas que nos aportan algo beneficioso. Yo, entre matices, siempre opino que el fin justifica los medios. Yo creo que tú piensas de forma similar, por lo que a mí. Y una de las cosas que, por ejemplo, hay que agradecerte a ti, a Juan Ignacio y a Paco, es el hecho de que, por ejemplo, cuando ahora, en el caso, pongo, de Esther López, la chica esta en Traspinedo que ha aparecido después de 20 y tantos días, presumiblemente atropellada, pues ha habido una inmensa cantidad de forenses realizando la autopsia, que no ha sido una autopsia de 1 hora, sino de varios días, y con una meticulosidad increíble, que es como se deberían haber hecho las cosas con Toñi, con Miriam y con Desiré. Y gracias a que vosotros fuisteis la mosca cojonera del Estado de Derecho y estuvisteis pinchando a todas las instituciones simplemente para que se hiciesen las cosas bien, no es que ahora seamos perfectos en esas metodologías, pero desde luego que ha habido una evolución a mejor para intentar esclarecer los cuerpos. Ya no está permitido, como tú lo habrás visto 20.000 veces, que mientras estaban extrayendo y exhumando los cuerpos de tu hija y de Toñi y de Desiré, los guardias civiles estaban con un cigarro. Los forenses del Instituto Nacional del Anatómico Forense de Valencia, mientras estaban haciendo las disecciones, estaban con un cigarro. Y si cae en aquel momento el capullo en uno de los cuerpos y genera una quemadura y eso no se notifica, y luego llega Fontela y ve la quemadura, ¿qué va a pensar? ¿Que los captores le han quemado como un método de tortura? Todas esas cosas, todas esas malapraxis que se aplicaban hace 30 años, gracias a vuestra labor, ahora no se han hecho, se han mejorado los métodos, es mucho más exhaustivo, no es perfecto, pero leche, yo creo que hay que ser justos y reconoceros que ese porculeo que disteis ha sido beneficioso para la sociedad en general, y yo te lo he transmitido varias veces y te lo vuelvo a transmitir delante de las cámaras y con luz y taquígrafos. Yo te lo agradezco, Fernando, porque fuisteis los primeros y de hecho los únicos que dijisteis, me da igual, o sea, las consecuencias que vengan por donde vengan, yo lo tengo claro y yo quiero que las cosas se hagan bien. Y eso creo que todo el país o toda la sociedad de bien y de personas justas estamos en deuda, por lo menos en eso, con vosotros. Bueno, pues si ha servido para algo, bendita sea la llegada de aquella lucha. Lo que pasa es que en aquel momento, pues después, al tiempo, te das cuenta de que lo que estaba ya predeterminado es que había que aligerar todo sin sacar demasiadas conclusiones y cerrar página, que era lo inmediato. No había que hacer muchas averiguaciones. Ahí había que cerrar todo y a otra cosa, mariposas. Ahora vamos a ello, Fernando. Durante esos 3 años, hasta que llega Juan Ignacio y Paco, de hecho, ellos mismos lo cuentan, ¿no? Que tú habías recibido informaciones que echaban por tierra, o por lo menos te generaban dudas sobre lo que la versión oficial, y en este caso vuestro abogado, el abogado de las familias, el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Romero de Villafranca, os comentaba sobre el proceso de instrucción. ¿Qué información te llega, Fernando? ¿Desde dónde te llega esa información? ¿Quién era la gente que te decía, oye, Fernando, aquí...? Los medios de comunicación. La prensa escrita, los medios de comunicación eran lo que yo veía. De, bueno, eran encontrados bellos públicos, eran encontrados cosas y no se analizan, ¿no? Y si en el caso, vamos a ver, esto es incongruente. ¿Cómo se cierra el caso y hay cosas por analizar, cosas por averiguar? Entonces, esa fue mi lucha. El caso lo abrí 3 veces, lo reabrí 3 veces. Pero no hay gente como alguna vez que nos has contado que viene y te toca la puerta y te dice... Ellos también lo leen y me llegan mensajes, ¿no? Mensajes de incoherencias, de cómo puede ser esto, pues eso, cosas que vas hilando, que vas... te das cuenta de... En aquel momento, antes de que aparezca Juan Ignacio, tú ya tienes claro que aquí hay algo más gordo, o sea, que no ha sido, no digo Anglés y Ricard, sino que aquí hay algo con un trasfondo... De más peso. De más peso. Sí, claro. Sí. Cuando llega Juan Ignacio, una de las cosas que yo le transmito a él es la necesidad de ver el sumario. Porque a mí, a través de los abogados que tenía, no me permitieron nunca ver el sumario. Acusaban de que eso no era algo que yo no debía de ver, que esa... incongruencias, para no dejarme ver lo que yo tenía que ver. Y bueno, pues fue una de las inquietudes que yo tenía y fue de las primeras cosas que le trasladé a Juan Ignacio, la necesidad de ver el sumario y saber realmente qué había en el sumario, que contrastar todas aquellas inquietudes que yo tenía y todas aquellas cosas que yo veía raras. Y efectivamente, cuando nos hicimos con él, dio fe ese sumario a todas aquellas sospechas que yo tenía y todas aquellas actitudes que yo veía que eran irrazonables. Una de las cosas, Fernando, que hacéis en aquel momento es empezar a hablar con los testigos que en teoría hacen la línea de tiempo tanto del 13 de noviembre, cuando desaparecen las 3 niñas, como del 27 de enero del 93, cuando aparecen sus cuerpos sin vida. ¿Eso no te había salido a ti antes? O sea, sabiendo, por ejemplo, que Cano Yácer era conocido de las niñas, que Hervás vivía en Alcàsser, que Esther vivía en Alcàsser, ¿no había salido de ti intentar hablar con ellos? Yo sí, hice algunas visitas a algunos de ellos, claro. Lo que pasa es que había personajes que yo no conocía, que no habían salido todavía hasta que no tuvimos el sumario en nuestras manos. Pero claro, quien llegó a mi hija, según contaban a Picasen, pues Fernando García, fui a hablar con él, pero normal. Pero una vez ya teníamos el sumario, pues hicimos una línea de trabajo que era, pues ir a ver a todos los que participaron en todo aquello, en el desenterramiento, y fuimos a ver a los enterradores, fuimos a todos, a hablar con ellos de primera mano sin que nos esperaran. Claro. Tú en la anterior entrevista, cuando te preguntamos por Cano Yácer, perdón, por Hervás, lo definiste como una persona oscura. Sí, es que es la impresión que me dio a mí. Algo, tenía incongruencia él mismo, pero quizás a lo mejor también yo la saqué a la juventud y al miedo. Al miedo de haber visto envuelto en todo aquel caso tan mediático. No le quise dar más importancia ni más trascendencia. Vale. Desde que llega Juan Ignacio, que llega con Paco a Alcàsser, ¿cuándo empezáis a ver? O sea, lo primero que hacéis es robar el sumario, es digamos, vuestro primer objetivo. Claro. El primer objetivo es ver el sumario. ¿Cuánto tardáis en plantaros en el despacho de Vicente Atari? No, yo ya tenía como abogado Vicente Atari. Sí, por eso. ¿Cuánto tardáis? en liársela. Y bueno, poco, porque yo lo que tenía que tener claro, a él las órdenes que le habían dado, que el sumario no lo podía yo ver. Y así me lo transmitió él. Entonces dije, bueno, pues tendría que verlo de alguna forma. Y lo hicimos así. ¿Y no hubiese sido más? La fotocopié. ¿No hubiese sido más sencillo cambiar de abogado a alguno? Ya había cambiado. Pero luego volviste a fallar. Es igual. Si tenía el decano, el primer abogado, el decano del colegio de abogados. Dejo a ese y me cojo a otro. Otro que era el sobrino de Emilio Atari. Sí. De don Emilio Atari. Que también fue una persona que en su momento me dijo, si un día necesitas algo de mí, no lo dudes. Necesité algo de él y fue él quien me trasladó a su sobrino. Me dijo, yo ya no estoy para esos trotes, pero te voy a trasladar a mi sobrino y piensa que yo estoy detrás. Ajá. Y tuve como abogado a su sobrino. Conseguimos el sumario de Vicente Atari. Y a partir de ahí pues empezamos a ver cosas. En aquel momento coincide con el, digamos, resurgimiento o boom mediático del caso, en gran medida auspiciado por un programa que era líderes de audiencia como Esta noche cruzamos el Mississippi. Se te ha acusado a ti personalmente de que aquello te distorsionó el concepto o la finalidad básica que tenías, ¿no? Que te, como han dicho alguna vez, que te gustaban demasiado las cámaras. No me han gustado nunca. Pero había que, era un trámite que tenía que pasar también. Yo tenía un fin y el fin consistía en que tenía que pasar por unos caminos. Ese era un camino que tenía que pasar. Y lo pasé. Y piensa lo que hacía yo en aquella época, durante 3 meses. Durante 3 meses. Aquí estábamos en el juicio, por la mañana. Acababa el juicio, me iba a Canal Nou. En Canal Nou me estaba esperando que se acabara el programa, me cogían en un coche, me llevaban al aeropuerto, cogía el avión, me iba allí. A las tantas llegaba allí a Madrid, directamente a Mississippi, que había veces que ni cenaba, ni comía, ni cenaba. De allí había veces que ni dormía, vuelta otra vez para acá. Pero era un trámite que tenía que pasar, y lo tenía que pasar yo. Lo había decidido así, y lo hacía yo. Que dicen que me gustaban las cámaras. Bueno, que digan lo que quieran. Me han dicho cosas peores. Ya. Me da igual. La época del Mississippi, Fernando, nos valió... Si me gustaran las cámaras, te iría con las cámaras. Me dedicaría al cine o al teatro. Sí. Pero... Te abrirías un canal de YouTube, ¿no? Sí. Algún día abriré un canal de YouTube. Sí. Y contaré más de 4 cosas. Estaría bien. Mi opinión, no del caso, sino de mi opinión de esta sociedad. Estaría muy bien. Y de los socios que... Ahora, de hecho, ahora te iba a preguntar, porque mira, quiero tu opinión sobre todo esto que está pasando, que ha pasado con la dimisión de la expresidenta. Mira qué casualidad, lo hablábamos en la otra entrevista cuando vinimos a verte, en ese caso era por la investigación del caso Bar España, pero mira las vueltas que da la vida, que la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha tenido que dimitir por un caso de, digamos, de abusos, ¿no? de menores tutelados, ¿no? Y yo, en defensa suya, puedo decir una cosa. Que lo que haga mi marido, lo que haga mi hermano, lo que haga mi padre no tiene que ver nada conmigo. Pero por dignidad, un político, por dignidad. Si uno tiene algún vínculo con alguna persona de esa, por dignidad y honradez, tiene que haber dimitido en el primer momento. Sería más respetada, sería más querida, sería más señora. Esa es mi opinión. Y luego hay otra, yo también expreso mi opinión, ¿no? Y es... la menor que denunció al marido en aquel momento de esta señora, en el juicio ha sido clarificado que esta criatura fue abusada por ese personaje, ¿no? Que está cumpliendo la condena de 5 años. No he escuchado apoyo por parte de la ex vicepresidenta a esta menor, a esta niña abusada. Eso también creo que debería haber sido... Eso está mal hecho por su parte, porque es lo primero que tiene que haber hecho. Porque creo que hace, incluso están separados. Sí, sí, están separados. Es un matrimonio que están separados hace ya mucho tiempo. Uh-huh. Y simplemente por, vuelvo a decir lo mismo, por dignidad, como persona, como ser humano, tenía que haberse sido un poquito más coherente con haber sido, por lo menos, haber apoyado a su criatura, sí, que era una criatura. Sí, tenía 13 o 14 años, mira, una criatura. La edad de Miriam. Sí. Y eso lo hubiese sido para ella dignificante, simplemente. Es igual el color político que sea, estamos hablando de la persona. Pero si la persona es política, tiene que tener por lo menos más dignidad para decir, yo estoy vinculado a esto, me están acusando de, señores, hasta aquí he llegado. Yo no tengo nada que ver con esto, pero mi vocación como político me dice que mi dignidad es por encima de todo. Ceso como vicepresidenta, como presidenta o como... lo que fuese. Lo que fuese. Sí. Me voy a dedicar a hacer mi trabajo, lo mejor que sepa, y esto ha colmado mi dignidad. No quiero más. Se acabó, hasta aquí he llegado. Y hubiera sido algo muy, muy elogiable para ella. Sí, yo opino como tú, Fernando. Volviendo al tema del Mississippi, aquello obviamente fue lo que amplificó, y a todas aquellas personas que quizás o habían olvidado o nos pilló muy jóvenes como a mí el momento en el que aparecieron las niñas fallecidas, fue como un revulsivo. Para mi generación, pues es en el momento en el que estás descubriendo la vida con 15 años, y aquello nos marcó. Viéndolo con la perspectiva del tiempo, he de reconocer que muchas de las cosas que hicisteis me parecieron quizás excesivamente atrevidas. Y de hecho, Paco, por ejemplo, te lo ha transmitido a ti a nivel personal, no le acabaron de gustar a nivel personal, como que cree que a lo mejor cruzasteis ciertos límites que no se deberían haber cruzado, y aquello precisamente fue algo negativo para vuestra lucha, como que la gente dijo, hostias, hasta aquí se han pasado. ¿Tú con la perspectiva del tiempo, Fernando, crees que en aquel momento, en algún dato concreto, me vienen a la mente los 4 famosos nombres de aquel día y el tirón de orejas que... Mira, las circunstancias de cada momento son circunstancias, sí, de cada momento. Esa noticia había saltado ya antes en otros medios de comunicación. Y esos datos los teníamos nosotros ya contratados hacía mucho tiempo. Decir que después de no sé cuántas cientos de horas de televisión hemos tenido algún error, somos humanos. Sí. Que estuvo bien, que estuvo mal, estuvo. De hecho, la persona que dio la noticia primero murió ahogado al poco tiempo, porque creo que empezó a seguir tirando del hilo y murió ahogado, un buceador profesional. ¿Qué quieres que te diga? Lo que tú quieras. Me puedes decir lo que tú quieras, desde luego, Fernando. ¿Sabes quién murió ahogado? Sí. Sí. Antonio Herrero se llamaba. Antonio Herrero, correcto. Descanse. Antonio Herrero, sí, señor. Aquello coincide con, y son notorias, las discusiones prácticamente a diario, ¿no?, que teníais con el director de tribunales de Canal Nou, y con Jerónimo Boloís en el juicio del caso Alcàsser. ¿Crees que aquello hacía más mal que bien al crimen o al caso, o os servía para reforzar vuestros postulados? Yo siempre he pensado que servía para que la gente abriera los ojos, porque se notaba era palpable las incongruencias que manejaban ellos. Era querer hacer la noche-día y el día-noche. Era tan sencillo como decir lo que ponen los papeles y la verdad. Y querer rebatir la verdad es muy difícil. Y el papel difícil lo tenían ellos. De todas formas, luego, después, o creo que la relación con ellos, porque si no me equivoco, hasta donde yo sé, Jerónimo Boloís participaba de comidas y cenas con vosotros. Nunca, yo nunca he cenado con Boloís, ni he comido con Boloís. ¿No? No, jamás. Yo tengo esa información. No, es mentira, ¿no? Quien te lo ha dicho, te engaño. ¿Sí? Yo nunca he comido ni he cenado con Boloís. No, pero digo en equipos, o sea, que cuando preparabais los programas, ¿no? No, te acabo de decir hace un momento que ni comía ni cenaba muchas veces. No, te han equivocado. Vale, pues mira, lo agradezco. Y lo digo con la boca abierta. Sí, yo nunca he comido ni he cenado con Jerónimo Boloís, ni con Gonzalo. Era Gonzalo. No me acuerdo cómo se llamaba el de tribunales, no me acuerdo. Sí, no recuerdo muy bien. No. Sí, pero vamos, sabemos de quién hablamos. Después de aquello... Que llegó una vez, me lo encontré en el Carrefour, me saludó. Porque yo no tengo nada en contra de él, yo sabía el papel que tenían ellos, ni en contra de él, ni en contra de Jerónimo tampoco, simplemente que sabía que estaban allí puestos para eso. Y me lo vi un día, me saludó, nos saludamos y me dijo, me tocó hacerlo. Y yo lo sabía, se lo dije, yo lo sé, que es lo que te tocó hacer, estaba para eso. O sea, hablamos de la persona... De Gonzalo... Es que no me acuerdo del nombre. Sí, sabemos quién es. El juicio acaba, se dicta sentencia en septiembre del año 97 y tal y como tú habías adelantado, Miguel Ricart es condenado. Claro. Ha sido ya un escándalo que lo hubieran asuelto. Pues nunca hubiese cabido... Hubiesen tenido que empezar de nuevo, a buscar, a ver, ¿ahora qué hacemos? Sí, pero... Hay mucha gente en la cárcel, eso me lo dijo también alguien en un momento dado, que sabía de lo que hablaba. Hay mucha gente en las cárceles pagando culpas ajenas. Muchas. Se abre una causa nueva, se abre un sumario, una pieza separada, que es el famoso sumario B, para intentar esclarecer la participación de Antonio Anglés, y terceros. Y en ese sumario B, en esa pieza separada, tú no estás personado, Fernando. No, yo en persona pensé que no. Que yo no merecía la pena. Que el tiempo diría todo. No tiene falta personas. Juan Ignacio sí que se personó y siguió haciendo cosas. Para mí es importante preguntarte, porque hay mucha gente que tiene dudas de tu relación tanto con la familia de Toñi como con la familia de Desiré. Es público y notorio que Rosa y tú no opináis lo mismo y de hecho ella opina que lo que hicisteis tú y especialmente Juan Ignacio no estuvo bien. Se puede compartir o no su opinión, pero yo creo que es respetable, ella tendrá su opinión y es igualmente válida. ¿Qué relación tienes con los padres de Toñi, Fernando? Yo, la misma que tenía antes. ¿La misma? La misma. Yo a los padres de Toñi no los conocía. Anteriormente no los conocía. Ajá. Y a Rosa y al marido los conocí porque una vez estuvimos en un chalet que ellos tenían o siguen teniendo por aquí arriba, por Picassent. Fuimos una vez allí a comer en su casa, cuando ella era pequeñita, porque Desi y mi hija Miriam eran desde parvulitos, eran amigas. Pero yo creo que la habré visto en mi vida anteriormente a Rosa y al marido 3 veces. Yo relación no tenía prácticamente con los padres de ellos, ninguna. Y Después de pasar todo, pues yo he seguido siendo la misma persona, haciendo el mismo trabajo, haciendo lo mismo. No por eso tiene que tener más relación ni menos la misma. Para mí siempre ha sido una relación cordial con todo el mundo. Yo a Rosa la entiendo, entiendo a todo el mundo y comprendo a la situación de Rosa y sé que ella, o su opinión, está basada en consejos de otras personas. Pero y cuando tú la oyes, Fernando, que ella dice que a ella no le manipula a nadie y que... ¿Qué va a decir? La verdad... Para mí, Rosa, todos mis respetos y ya está. Y decirle una vez más que siento mucho lo de su vida también. No me cabe duda de ello, Fernando. Nos acercamos al año 2000 y empieza una época difícil para Juan Ignacio y para ti, porque se emite un programa en la antigua cadena autonómica de la Comunidad Valenciana, como era Canal Nou, un programa que se llama Alcàsser, Vidas Marcadas, cumpliendo o coincidiendo, ¿no?, con el 10º aniversario del crimen. Y en ese programa se habla de un tema que yo sé que es peliagudo, que es difícil de tratar, quizás porque nunca se ha esclarecido o porque nunca ha habido información de primera mano. Y repito, nadie mejor que alguien como tú para que lo explique, como es el tema de la fundación, de que si tú te enriqueciste de forma ilícita, de que si aquello estaba hecho para estafar a la gente y llenaros los bolsillos. Y luego ahí vamos a quedarnos ahí y luego vamos al tema de las grabaciones que os hacen con cámara oculta. Fernando, ¿qué pasa con el tema de la fundación? ¿Cuál es la cuestión? O sea, ¿por qué el documental de Netflix insinúa que tú te has forrado y luego, sin embargo, hay un juicio o hay una petición del juez de que aportes información y ese caso se sobresae y no hay absolutamente nada de la justicia de nada? ¿Cómo fue el tema? O sea... Vamos a ver, yo puedo empezar por el principio, y el principio es que yo, cuando me pasa aquello de mi hija, yo tenía una empresa donde fabricábamos todos los días 1.500 colchones, que facturábamos al año por el orden de 3 a 4.000 millones de pesetas entonces, y que no me hacía falta enriquecerme de nada. Yo ya era rico, pero donde más rico era con mi familia, con Miriam, Fernando y Martín, y mi mujer Matilde, que en paz descanse. Esa era mi riqueza. Cuando ocurre lo de mi hija, pues la gente espontáneamente me decían que querían ayudarme económicamente, pero yo no pedí que me ayude nadie. Pero la gente me metía el dinero en el bolsillo, en la calle. Y alguien me dijo, hay que evitarlo, esto no puede. ¿Y qué hago? Pues, no sé, da un número de cuenta, me dijeron en un canal, no, da un número de cuenta y la gente que te quiere ayudar, pero ahora sí. Bueno, pues eso hice. O sea, que la idea de la cuenta en el Banesto es de alguien de Canal Nou. No alguien de Canal Nou, de alguien. Vale. Pero en Canal Nou dimos el número de cuenta, porque vale, creo que fue en Canal Nou. Sí, correcto. Bueno. Y la gente me mandaba dinero. Entonces, pues la gente me mandaba dinero y había gente que venía a pedirme ayuda, porque tenía casos similares. Gente de la calle que yo no conocía venía a buscarme que necesitaba ayuda. Y yo lo ponía en contacto con abogados, con echarle una mano, no sé. Porque para mí lo peor era tener que decirle a alguien, yo no te puedo ayudar, cuando yo estaba pidiendo ayuda a todo el mundo. Claro. Bueno, pues llegó un momento que nos juntamos con Ignacio y algunas personas más y ¿qué podíamos hacer? Pues teníamos ya un dinero importante que llegaba. Yo tenía dos personas que todos los días vendían sacos de cartas. Una dándome cariño, otra dándome besos, otra dándome dinero. Y digo, quieto, vamos a organizar esto y esto vamos a hacerlo bien hecho. Tenía dos personas viniendo a correr todos los días. Tú te dedicas a cernir todo lo que viene. besos y abrazos en un lado, cartas para leer en otro, el dinero, todo que se recoja ahí en la otra parte. En la otra parte hay un banco. Todos los días el dinero es ahí y tú el ingreso aquí. Y eso fue lo que hicimos. En un despacho que yo tenía mío propio, en Silla, un despacho que estaba deshabitado, allí puse el despacho para hacer esa gestión. Y los demás eran voluntarios, gente de la calle voluntaria. Gente de Silla, trabajamos en Silla, gente de Silla. ¿Les puedo ayudar? Pues tú, que pues yo tengo el día libre. Pues les mandaba una misión, a la otra misión. Lo que hacía, pues cuando recogí firmas, lo mismo. La gente a coger llamadas de teléfono, que mandaban firmas, querían papeles, lo mismo. Y llegamos a la conclusión de que había que hacer una asociación, llegamos a la conclusión de hacer una fundación. Bueno, pues ya está. Ya hace la fundación, pedimos permiso. Cuando llegaron, hostias, montó una fundación y nos la había denegado por mil cosas. Y al final había tantas negaciones que desistimos de la fundación. O sea, que, claro, solo, que no... Pero yo el dinero que había recogido todo el dinero lo puse en nombre de la fundación. No me permite hacer la fundación, vuelve otra vez mi poder, el dinero. ¿Para qué lo utilicé? Pues para pagar a un abogado que había en Madrid para pagar. Uh-huh. Y había algo que alguien me decía, tú no tienes por qué guardarte justificantes de nada, porque el dinero es tuyo y... Bien, pero yo, a la mía, todos los justificantes guardaditos, todos. Por eso, el día que me hicieron la cámara oculta, el fiscal general de Valencia, que entonces era Falomir, era Beltrán, y Falomir, el teniente fiscal, o al revés, creo que se habían cambiado los papeles. Y denunciaron los dos por la apropiación indebida, por estafa, por todas esas cosas. Y me llamaron del juzgado más cercano al Alcàsser, que era el de Picassel. Le presenté allí con un abogado y el juez me dijo que aquí hay una denuncia del fiscal general de Valencia y el teniente fiscal de Valencia. Si usted tiene algún justificante de cuentas y eso, yo lo llevaba todo en dos maletas. Yo no lo tengo aquí. Ah, lo tiene aquí, sí. Ah, pues lo tiene aquí, se me hizo un viaje, déjemelo, ahí se lo dejé. Ya le avisaremos. Y efectivamente, con dos denuncias, del fiscal general de Valencia y el siguiente fiscal de Valencia. Y al cabo de 2 meses, 3 meses, no recuerdo, mi abogado me llama, oye, que el juez nos ha llamado. Te voy a contar exactamente cómo pasó. Llegamos allí, a Boca de Picassent, y sin saber de qué iba la cosa. Yo iba muy tranquilo porque yo la conciencia la tenía totalmente tranquila. Y nos recibe el oficial. Dice, ay, hola, le estaba esperando. Que me ha dicho su señoría que disculpen su ausencia porque ha tenido que hacer una visita, una cosa urgente, pero me ha dejado encargado. Ha revisado todo y está todo correcto. No ha lugar a la denuncia, ni de uno ni de otro. Está todo justificado, está todo bien. Y me ha dejado encargado, dicho, que este caso se archiva y se mete en el sótano. Quiere decir con eso que lo que entra aquí en el sótano está para siempre. Porque no hay opción de recurso. Ni hay recursos, ni hay nada. Eso... que si ustedes quieren se pueden querellar contra... Y le dije yo a los abogados, digo, nos querellamos, por lo menos pues les iba a estar viendo. Y esa es la espinita que tengo clavada porque me dijeron que no. Me convencieron de que no. Cuando entonces van a pensar a la gente de que quiere dinero y... La gente que piensa lo que quiera. Yo lo que quiero es escarmentar a esta gente, porque esta gente son gentuza. Son rastreros que van a hacer daño nada más. Porque están mandados y como son mediocres, que no tienen capacidad para ganarse la vida por sí mismos, tienen que ir rastreándose y arrastrándose por el suelo. Y esto es lo que son esta gente. Y necesitan un escarmiento que se lo teníamos que dar. No lo hicimos. Y han seguido, pues eso, diciendo... Pero ¿por qué crees, Fernando, que al final, si es que manda un poco narices, ¿no? solo dos medios, que en este caso fue, es imposible la comparación, hablamos de un titán como Iker Jiménez y Cuarto Milenio, te permiten explicar esto, o nosotros desde aquí te permiten explicar eso, pero no hay medios, las provincias, el Levante, ABC, Apunt, sí, que es ahora la televisión valenciana, que cuente esto. O el propio documental de Netflix cuentan una parte de la historia, pero no cuentan toda la historia. Porque no les interesa, ¿no? Les interesa mi suciedad, para que no salgan más Fernando García, que esos son los que joden. Los Fernando García son los que joden. Y como no les interesa que salgan más Fernando García, no van a decir la verdad, tendrán que esconder la verdad y decir su versión para seguir metiendo mierda de cizaña, para que no salgan más Fernando García, porque joden. Joden a los que están allí apalancados. Sabes que eso ahí se ve muy bien. Tienen que dar palo al agua y se lo trincan, fíjate que uno lo trincan. Luego vamos a hacer un pequeño impasse, porque hablando de esto que dices, Fernando, a ti te condenan, no por esa causa, pero más o menos en aquella época, te condenan por calumnias y injurias, también al fiscal general de Valencia, entre otras personas, a una desdeñable cantidad de, si no recuerdo mal, si es así, corrígeme, de 250.000 euros. Haciendo una extrapolación para 30 años de cárcel. Para la gente que no lo sepa, estaríamos hablando de unos 46, 50 millones de pesetas. Más o menos. Más o menos. Es una pena y esos 30 años de cárcel mayor que la condena. No vamos a entrar a valorar si Miguel Ricart fue o no fue el asesino o participante del asesinato de Toñi, Miriam y Desiré, pero mayor, primero, a la que cumplió en prisión y a la cuantía económica a la que en teoría os debería haber indemnizado a las familias. ¿No te parece, y no porque lo hayas vivido en tus carnes, vamos a extrapolar, por ejemplo, que esto le pasase a Antonio del Castillo, al padre de Marta del Castillo, ¿no te parece a ti una aberración social y judicial que a un padre que ha perdido a su hija de la forma que lo ha perdido, que por decir que no está de acuerdo, quizás no con las mejores formas, pero hay que entender, hay que empatizar, la justicia le sea capaz de infringir esa pena tan alta y desmedida? Yo siempre he pensado que ha sido una venganza personal. Si uno dice, a ver, la condena es por qué frases que le has dicho. Un periodista me pregunta en un momento dado, ¿y usted por qué piensa que el señor fiscal general de Valencia, el señor Beltrán, no quiere que se analicen los bellos públicos que han encontrado? Y mi respuesta, por hacer la corte rápida, fue decirle, porque a lo mejor está viejo y chochea. Eso es lo que argumenta él, que es constitutivo del delito, decirle que está viejo y chochea, para meterme 250.000 euros y 30 años de cárcel. Eso se llama venganza. Sí, esas son las frases de injurias que yo cometo contra el fiscal. Está viejo y chochea. Y luego vemos que... no es que yo dije, hoy se me ha ocurrido decirle a Beltrán que está viejo y chochea, ¿no? Un motivo, fue la pregunta, el por qué. Y mi respuesta fue quizás sea porque está viejo y chochea. Y luego vemos que, por ejemplo, hay raperos o activistas políticos que dicen que hay que pegar un tiro en la cabeza a un juez o a un policía. Pero eso no es Fernando García. Ya. Fernando García soy yo. Ya. Él estaba tocando los cojones a ese fiscal que quería jubilarse con honores y si se quedó honores, no le salieron bien. Sí. Por lo mal que lo hizo, vamos. No porque Fernando era el diablo, sino por lo mal que lo hizo. Por chupar culos. Porque los culos no se deben de chupar. Los culos son para sentarse. Sí. Y él estaba para eso. Para lo que estaba. Volviendo, Fernando, al tema de la cámara oculta. Te graban a ti y graban a Juan Ignacio. De hecho, primero graban a Juan Ignacio, ahora trataremos la figura de Juan Ignacio, con todo el respeto, es una persona que falleció tristemente y que obviamente no puede ni discrepar ni puede defender lo que dijese, que obviamente te ayudó en su momento y al César es lo que es del César, pero le graban en una cámara oculta donde no te deja en buen lugar. Sus palabras son muy duras y muy desalmadas para una persona que le abrió su casa y le abrió su corazón para intentar esclarecer el crimen de su hija. ¿Por qué crees que Juan Ignacio... O sea, ¿qué pasó realmente? Para que no haya conjeturas, ¿qué pasó entre vosotros para que Juan Ignacio dijese eso de ti? O sea... No, realmente no pasó nada. Quizás a lo mejor se vio en una situación económica muy, muy lamentable y igual, es lo que yo pienso, me estoy equivocado. Uh-huh. Igual le ofrecieron un dinero y lo hizo. O quizás no. No lo sé. El caso es que, lo que te dije al principio, que uno, si no tiene nada que esconder, va con la cabeza alta por la calle. Sí, claro. Y yo siempre he andado con la cabeza muy alta por la calle. Uh-huh. A ti te graban a posteriori, de hecho en una cafetería, parece ser, por las imágenes, y te piden explicaciones del tema económico a raíz de estas declaraciones de Juan Ignacio. Cuando tu familia ha visto eso, ¿cómo lo sientes? O sea, les pides perdón por ese espectáculo dantesco, aunque seas inocente, les recomiendas que no lo vean, o cuál es su... No, creo que no hice ningún comentario a la familia al respecto, simplemente dije que da otra orquesta más tocando en contra mía. Y habían hecho esto, pero que la verdad iba a salir a la luz. Y la verdad salió la luz. Juan Ignacio Blanco, una figura, yo creo que indispensable, ¿no? para entender, igual que lo eres tú, no tanto quizás el crimen, sino el caso Alcàsser. Sus últimos años no fueron, desde luego, los años de luces de Juan Ignacio. ¿Tú crees que os faltó alguna que otra conversación privada en los últimos años, Fernando? No. No. No creo. No, porque las cosas son como son. Juan Ignacio fue una persona más en mi vida. Como Juan Ignacio, quizás a lo mejor no con tanta importancia, con tanto tiempo, uh-huh, pero como Juan Ignacio han habido muchas personas que han influenciado y que han estado a mi lado y que han hecho cosas conmigo. Con ninguna de ellas he vuelto a tener más conversaciones, sino alguna vez esporádicas, porque nos hemos visto, porque ni he ido a buscarlos, no porque me dedicaría simplemente a eso. Yo he recorrido España en numerosas ocasiones. Y llegó un momento que dije, tú no puedes ir agradeciendo a cada uno porque te pasarás la vida haciéndolo. Entonces, Juan Ignacio formó parte de un tiempo y ese tiempo acabó y se abrió otro tiempo. Cuando nos hemos visto alguna vez por casualidad en algún juicio, cuando nos hemos saludado, hemos tomado un café juntos, hemos comentado alguna cosa, pero ya está. A ti no te, extrapolando, ¿no?, el caso, como persona, como ser humano, sabiendo que estaba gravemente enfermo, no es arrepentirte, sino no hubieses echado de menos... O sea, eso que trasladas en el documental de Netflix, esa petición para la cinta, ¿no? Pero simplemente, oye, Juan Ignacio, deseo que te recuperes de tu enfermedad, oye, mira, independientemente de lo que haya pasado entre nosotros... Cuando yo me enteré de la enfermedad de Juan Ignacio, la enfermedad de Juan Ignacio estaba muy avanzada. Y decirle, espero que te recuperes, quizá a lo mejor sonaba un poquito falso. Y yo no soy ese. Entonces dejé que los acontecimientos sucedieran y ya está. Nada más. Yo no me enteré de la enfermedad de Juan Ignacio al principio, no sabía que estaba malo. Cuando me enteré, me lo dijeron los de Netflix. ¿Te lo dijeron los de Netflix? Los de Netflix. Oh. Y me enteré porque me lo dijeron ellos y le dije, ¿pero cómo está? Dije, pues están las últimas. Ya había llegado tarde, para todo. Ya no cabía nada más, ni visitas, ni ya, nada. Para mí ya no cabía nada más. Simplemente, mentalmente, le deseé que lo mejor en el tiempo que le quedara de vida y que descansara en paz. Hay algo, lo hice con Paco Emilio, sé que es muy difícil y que es imposible, ¿no? Pero si tuviésemos, sé que con Juan Ignacio sería, no sería desde luego la primera persona y seguramente tampoco la segunda. Yo creo que te gustaría más esta posibilidad, ¿no? Con Miriam o con Matilde, pero si entrase por la puerta pudiésemos abrir algo espacio-temporal a donde quiera que esté y abriese por la puerta, ¿te gustaría tener una conversación con él? ¿Te gustaría decirle algo en concreto? No. 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 Si hubiese tenido alguna necesidad de tener una conversación con él, hubiese ido a buscarlo. Yo sabía dónde vivía, sabía dónde estaba. Pero no tenía necesidad de ello. Es absurdo. Bueno, yo creo que queda bastante... Siendo lo que siento. Bastante claro, sí. Sí, sí, no, y eso... Si lo hubiera aparecido por aquí, pues... Diría, coño, ¿de dónde vienes? Claro. Esa sería mi pregunta. Yo creí que estabas muerto. Claro. Bueno, hay gente que dudó de que... Yo me pasó una vez. En mi vida me ha pasado eso una vez. Me pedí a una persona y le dije, coño, creí que te había muerto. Curioso. Pero además estaba muy convencido de que esa persona había fallecido. ¿Sí? Sí. Porque alguien me dijo, ha fallecido fulano. Y al cabo de un tiempo, lo vi. Y lo primero que le dije es... Fui, le estreché la mano y le dije, creí que te habías muerto. ¿Eso por qué? Porque me dijeron que habías fallecido. Qué curioso. Lo mismo le diría a Juan Ignacio. Coño, ¿de dónde vienes? Creí que habías muerto. Qué curioso. Bueno, dejando el lado Juan Ignacio, y vamos a ir acercándonos hacia el final de la entrevista, Fernando. Después de aquello, el caso parece que cae en un letargo durante un tiempo. Sigue de vez en cuando, pues saliendo alguna que otra noticia. Año 2013, cuando se excarcela Miguel Ricart. Y luego, pues la aparición, curiosamente, primero de ese molar que encuentra el profesor Paco Echeverría en la fosa de la Romana. Y luego las falanges de tu hija, de Miriam, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿a ti te ha llegado información como para saber qué ha podido pasar de forma concreta y concisa en el caso de tu hija? No. No. Claro y rotundamente. No. Vale. Te lo pregunto porque hay mucha gente que dice que tú no eres sincero conmigo, que cuando yo hablo contigo te llamo por teléfono o cuando... No te conoces. Eso le digo yo, que no te conocen. Hay gente que no me conoce y habla de mí. Claro. Claro. Pero tanto para bien como para mal. Sí, sí. Pero no me conocen. Para hablar de una persona tiene que por lo menos conocerla. Así es. La aparición de los huesos de Miriam en la fosa de la Romana es algo sorprendente, no solo por cómo aparece, ¿no? Sino por los años. Tú en alguna ocasión me has comentado que crees que aquello fue un mensaje, que eso no apareció allí porque sí. Yo he subido varias veces a la fosa de la Romana y a mí me parece increíble que aquello, además cualquier persona que vaya ahora verá que hay como una especie de alambrada que determina dónde estaba la fosa, que apareciese fuera y que apareciese a simple vista y que una persona que teoría, no tiene conocimientos forenses, sea capaz de determinar que aquello eran 4 falanges humanas. Eso lo he comparado yo siempre, ¿sí?, a la aparición de los cuerpos. Cuando aparecen los cuerpos no aparecen por casualidad, aparecen porque hay un guión montado, que tienen que ir los colmeneros, que hay algo que... y aparece. Pues esto es lo mismo, hay alguien que va allí y que tiene que encontrar. De hecho, quien encontró el hueso me llamó un día por teléfono, ¿preguntaste?, que no tiene nada que ver, que... Esto es para no dormir. Las dos cosas son más o menos puestas en escena igual. Pero ¿por qué, Fernando? O sea, la aparición de los cuerpos tiene una lógica. Esa es la que no hemos tenido la lógica. Claro. Yo esperaba que eso hubiera servido para algo. Claro. Y estaba hecho con algún propósito. No he visto el propósito. Entonces no le encuentro la lógica. Y que tampoco encuentro la lógica que después de 28 años aparezca allí el hueso. Que llegue uno de un pueblo de Alicante y que se lo encuentre allí y que vaya y se lo lleve al cuartel y que... No invento eso. Porque tú llegas allí, ves un hueso y no te vas al cuartel. Porque ves un hueso y lo que será, y lo tiras. O lo dejas allí otra vez. Pero que lo cojas tú te vayas al cuartel, a dar parte. Yo lo que haría es llamar por lo menos a la Guardia Civil, ¿no? Pero tú, porque tiene un poquito de conocimiento de que es un hueso humano, pero un hueso... Sí, claro, podría ser cualquier cosa. Así es. Y alguien que haya llegado allí lo ha tirado, un hueso, sí, sí, de animal, cualquier, sí, cosa. Por... Pero un neófito que haga esos pasos puede valer. Ajá. Sí. Claro. A raíz de aquello, el caso resurge de nuevo. O sea, nosotros, de hecho, digamos que somos consecuencia de todas esas novedades. Mira, por lo menos ha servido para eso. Sí. Aparece el documental de Netflix, apareces después de... No, eso fue después del documental de Netflix. Lo de los huesos fue... De... Sí, pero en la misma época es el documental de Netflix a posteriori. Tu primera aparición pública en un programa como fue en Cuarto Milenio con Iker, y al poquito lo de los huesos, ¿no? Alcàsser volvía a estar tan vigente y tan en boca de todos como todos casi 25 años o veintitantos años después, ¿no? ¿Por qué de nuevo se reactiva Alcàsser así como...? Porque falta la clave. La clave, que será cuando descanse el caso, saber quién mató a las niñas. Pero precisamente para... Porque tienes el alma en vilo. No tú ni yo, toda España. Necesitamos saber. No es que lo necesite yo, necesitamos saber qué pasó y quién mató a las niñas. Por eso cualquier cosa que sabe, la gente le llama la atención. Sí, la verdad es que sí. Es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, no, yo la respeto y la comparto. Porque yo analizo todas esas cosas y me doy cuenta de... Claro, pero fíjate que hay veces que vienen chiquitas de 14, 15 años a darme un abrazo y después de darme el abrazo digo, pero si las criaturas no habían ni nacido. Claro. Y me conocen. Sí, claro. No, es que... Porque una vez le pregunté a uno, oye, ¿tú cómo? Uy, mis padres me han puesto como referente siempre, fíjate lo que pasó y ten cuidado. Cuando gente que es seguidora de nuestro programa, Fernando, gente que, por lo que te digo, o sea, un chico de, por ejemplo, ayer de Costa Rica, o una chica esta mañana cuando venía la AVE de Argentina o de Chile, creo que era, me dicen... Por favor, cuando veas a don Fernando, le transmites fuerza, cariño y le dices que estamos con él y que sentimos lo que le pasó a su hija y a sus dos amigas. Fernando, ¿cómo te sientes? ¿Cómo interpretas ese cariño de gente? Eso me llena de orgullo, ¿sabes por qué? Porque te das cuenta que el ser humano tiene corazón, que tiene sensibilidad y que tiene amor. Desgraciadamente hay otros que no tienen nada de eso. pero son una minoría de personas que hacen daño. Pero me siento así, me siento orgulloso por eso, de ver que formo parte de ese colectivo de seres humanos que tienen sensibilidad, corazón y amor. Sí, la verdad es que es maravilloso. No quería que se me olvidase, te lo tenía que haber preguntado antes, pero se me ha pasado. No me da tiempo. Es una pregunta que yo creo que de hecho la comentamos al comienzo de la charla coloquio que hicimos viendo la película 75 días allí en mi pueblo, en Torres. ¿Qué pasa en Valencia, Fernando? Revisando el otro día, que no sé si lo sabes, noticias, el año pasado aparecieron 3 esqueletos en Picassent, muy cerca de Alcàsser, de 2 mujeres o 2 chicas y un chico, que la data de la muerte se cuadra entre 1992 y 1993. Hace 4 o 5 años en Macastre aparecieron otros 2 cadáveres que no son los famosos de los 3 niños de Macastre. En 2013, otro, hace relativamente poco, un cuerpo de una mujer o de una chica joven decapitada flotando en las aguas del puerto de Valencia. ¿Qué pasa aquí, Fernando? Pues la verdad es que no sé lo que pasa, pero... Pero algo pasa. Pasa algo y algo grave. Y los medios de comunicación están para eso, para hacerse eco de todo eso, porque no lo hacen. Bueno, es un pie de página en una... Pero ese un día ya está. Esos pies de página en un periódico local o provincial ha pasado siempre, siempre. Cuando pasó lo de mi hija, muchos periodistas me comentaban eso. Esto ha pasado muchas veces, muchísimas. Hay más muertos y desaparecidos de gente joven en este país que muertos por ETA. Sí, pero como 10 veces más. Y nos escandalizamos de los muertos de ETA, y hay que escandalizarse, pero no nos escandalizamos de nuestros hijos que nos están matando. Y lo que más puede pasar es que salgan en un pie de página, en un periódico escondido en la quinta o sexta, y que ahí está toda la noticia. Y yo les decía, ¿y el periodista de investigación qué hace? Seguir las órdenes de la editorial, del director del periódico. ¿Pero por qué crees que no siguen esas líneas de investigación, Fernando? Por mandado. ¿Pero por no generar pánico social? No, qué coño, no. No, eso es la excusa. Pánico social. El pánico social es el que pierde el hijo. Ese es el pánico. Hoy me toca a mí, otro día te toca a ti, otro día te toca a él. Y son nuestros hijos. Claro. Eso no es pánico social, eso es mandato. Mandato del poder. Esto está pasando y lo utilizan pues, para crear más poder. Y ya está. Y tú a callar, que te tengo cogido, y ya está. Y te grabamos con una cámara. Y si no haces lo que te digo yo, pues sacaré la cámara. Y ya sabes. Lo que pasa, Fernando, que eso que yo sé que es lo que tú defiendes, y yo lo respeto, no hemos tenido nunca ningún caso donde haya aparecido alguien realizando esas cosas para poder decir, oiga, que es que aquí ha pasado. Ha habido alguna persona que ha querido tirar de la manta y se lo ha encargado. Alguna persona que ha estado grabada y ha dicho, no, hombre, no. Esto no lo permite. ¿Qué lo sospechas tú? A mí me han contado algún preso. Algún preso. Sí. Que lo ha contado. Esa persona lo ha contado en la cárcel y ha desaparecido. Ah. O sea, tú sigues teniendo claro que eso es lo que pasó. Es que pasa, es que pasa. Sí, pasa. Pero que es lo que pasó con Toñi, con Miriam y con Desiré. Sí. ¿Y en algún momento has tenido o se te ha pasado por la cabeza la opción de decir, quizás esto... Oye, Fernando, a ver, vamos a ser lógicos. A lo mejor yo lo he usado... O sea, me estoy poniendo como si fuese tú. Lo he usado como protección porque aquello fue tan terrorífico que no quiero aceptar la verdad o que a lo mejor no he sido... Si la verdad algo es muy cómoda para mí. Ya ha sido este y este, ya está. Ya está, pero ¿cómo? Ha sido esto de verdad, sí, ya está. Ahora mi misión, ¿cuál es? ¿Acabar con ellos? Claro. Claro. Y descansar. pasará un tiempo en la cárcel, lo que yo diría es, si no yo, no busquéis, no busquéis, se ponéis a buscar y bueno, no encontráis, este sido yo. Pasará un tiempo en la cárcel y ya, en la cárcel empiezas a descansar. Eso es egoístamente lo que me hubiera gustado que hubiera pasado, te lo juro. Sí, sí. Te lo juro por la gloria de mi hija. A mí me llegó un preso una vez al ayuntamiento de Alcàsser, que venía del penal de Soria, por ahí. Y era de, no sé, me dijo de Santander. Santander, me contaste, sí. Y me había dado un mensaje, de la primera vez que salgo de la cárcel, iba a casa, digo, coño, pues me ha cogido el camino y dice, no, no, estamos hablando muy en serio. Nosotros sabemos lo que pasa en la cárcel. Y sabemos que este no tiene nada que ver. Pero si usted un día tiene algo claro y conciso de que algo tiene que ver con la muerte de su hija, solamente tiene que decir en televisión. Nosotros nos enteramos de todo. Este hombre no tiene derecho a vivir. Para nosotros es un honor. Ejecutaremos su voluntad. Fíjate que lo tenía fácil. Fíjate si lo tenía fácil. Pero quitarle la vida a alguien que yo sé que no ha visto a mi hija nunca. Que no ha visto a mi hija nunca. Eso es un canalla. Ya sabes que yo ahí discrepo, pero que bueno, pero que es obviamente, Fernando. Y es algo que me gusta dejar recogido en cámaras, que pese a todo, y el gran aprecio que yo te tengo y el que tú me tienes a mí, podemos opinar de forma diferente y no pasa absolutamente nada. Quería que hablásemos de Miguel Ricart. Bueno, no, miento. Vamos a hablar ahora de Miguel Ricart, pero hay una anécdota que a lo mejor recordarás tú. Después de Esta noche cruzamos el Mississippi, a Pepe Navarro lo invitan a abandonar Telecinco y marcha Antena 3 y abre un nuevo programa que se llama La sonrisa del pelícano. Hasta donde yo creo recordar, no contaron contigo y con Juan Ignacio en aquel... No, no, pero eso ya, esa cultura había venido anteriormente en el MBC. Sí, sí, pero siguen explotando el caso Alcàsser. Y de hecho hay una parafernalia con un personaje oscuro de Siativa, el tal Juan Cano, que dice que él había participado en el entierro de las niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este personaje dice que en un momento le encargaron acabar contigo con... Sí, yo eso lo vi una fantasmada. Vale. O que le vi un personaje de ministro de fantasma. Claro, pero sí... Pero bueno, pero sí, ya se lo dije yo a él, digo, coño, pero lo tenía fácil. Claro, a eso es a lo que iba. Claro. Él fue el personaje que te dijo a ti... Vale, esa era la pregunta, que era el mismo... Sí, pero que al poco tiempo creo que se lo quitaron de en medio. Sí, murió en un accidente. Sí, sí, desapareció... Sí. Desapareció del mapa el personaje. Eso me lo quería haber clarificado. Ahora volviendo a Miguel Ricart. Miguel Ricart, cuando entra en prisión, ya posteriormente el juicio, yo no sé si tú has tenido oportunidad, hay una persona, un empresario valenciano, Antonio Veda Portugués. Otro siniestro. ¿Otro siniestro? Sí. Que tiene correspondencia con Miguel Ricart y... Miguel Ricart le pide encarecidamente que quiere el teléfono de tu casa para hablar contigo o que quiere que tú acompañes a esta persona a visitar a Miguel Ricart a la cárcel. ¿A ti te llega esa petición? Sí. Pero yo no tenía nada que hablar con Miguel Ricart. Pero tú, Fernando, dices en un momento que te gustaría esperar a Miguel Ricart a las puertas de prisión y decirle... Eso no lo digo. Sí. ¿Cuándo digo yo eso? En las puertas del Palacio de Justicia. Que dices, hombre, don Miguel, vamos a tomarnos un café y yo te esperaría... No, en Esta noche cruzamos el Mississippi. Y yo quedaría con Miguel Ricart y nos tomaríamos un café. A lo mejor sería por alguna broma o algo. No. Pero de todas formas, independientemente de que tú no creyeses que Miguel Ricart tuviese algo que ver, él, en esas cartas, dice que él sabe la verdad del caso Alcàsser. No sabe nada. Y que él... Eso es mentira todo. Pero, no digo que no, pero él dice que quiere hablar contigo para contarte la verdad del caso Alcàsser. Sí, hubiese sido mentira. ¿Pero hubieses perdido algo por escucharle? No tenía nada que escuchar de Miguel Ricart. ¿O crees que era una estratagema de él para intentar lavar su imagen? Podría ser, pero... No, te da igual. Miguel Ricart para mí es nada, el chivo expiatorio de todo este caso. El que ha pagado 20 años de cárcel. Sí, pero acuérdate, no sé si te recuerdo. Y ahora estás viviendo como Márquez en la Cunda. En Madrid, estás viviendo en Madrid. No veas. Sí, sí. No, yo no lo creo. Yo creo que sí. A ver si lo encuentras. Bueno, acuérdate que de hecho cuando fui a... No era él. ¿Tú crees que no era él? No, yo lo creo. Sí. Y que Ricardo no está en España. Se me ha encargado de ponerlo en un sitio lejano y... Pinterito y está cualquier día lo quitarán de en medio y no se enterarán a nadie. ¿Y no sería más sencillo quitarlo de en medio ya, Fernando? Si no, nos íbamos a enterar. Las cosas, la gente hace las cosas a su modo, las hace bien. En eso no estamos. Sí, es una buena táctica. Sí, no lo dudo. Pero en eso lo vemos de forma diferente. Para ir finalizando, Fernando, se personó una nueva asociación, de hecho tuvimos oportunidad, o tuvo oportunidad de comunicártelo su intención cuando estuviste en Torres. Está haciendo una serie, o están haciendo una serie de, dentro de lo que permite, que muchas veces la gente dice, ¿por qué no se busca o por qué no se hace tal? Hay que entender que hay un camino preestablecido en el sumario y no se pueden salir de ahí, porque si no el juez lo va a denegar. ¿Cómo calificarías o cómo ves tú las indagaciones o las pruebas que está intentando llevar esta nueva acusación a cabo para esclarecer el crimen de Alcàsser? Realmente no sé exactamente las pruebas que ha hecho, pero todas las que haga son buenas. Todas las que sean para descartar o para sacar algo, todas son buenas. Antes han faltado muchas, ahora sí se van haciendo algunas. Me parece estupendo. Y a ti que haya, bueno, yo creo que lo sabrás, hasta hace poco, o la última vez que comimos más o menos por estas fechas, aquí cerca estuvimos hablando de que había una nueva jueza, que de hecho que tú estabas contento con ella porque estaba dándole un nuevo impulso a las investigaciones, pero hace unos meses se cambia de magistrada a un nuevo juez y... Parece que todas estas pruebas que está solicitando... Estamos poniendo impedimentos. Sí, está poniendo impedimentos. ¿A ti eso te...? ¿Cuál es tu opinión? Yo he recibido tantos impedimentos que lo veo normal. ¿No te sorprende? No, no, me sorprende, en absoluto. De hecho, fíjate, la querella que me pone el Beltrán es porque le insisto una y mil veces que hay que analizar los bellos públicos encontrados en los cuerpos de las niñas, que no son de Miguel Ricart, ni de Antonio Anglés, ni de las niñas. Son bellos públicos de otras personas, al menos 5. Se deniega, se deniega, se deniega. Entonces que no me puedo extrañar que un nuevo juez llegue y diga, esto no se hace nada. Bueno. Pero ¿no crees que ahora que no estamos tan aletargados como hace 30 años o que estamos... un poco más espoleados y hemos visto estas injusticias, es como retratarse de...? Ah, que no tiene rubor ninguno, les da igual, orden y mando, y ya está, sin ruborizarse. Qué triste, ¿no? Claro, qué triste, pero es lo que hay, y hasta que no salga mucho Fernando García, que digan lo contrario, y se enfaden y se cabreen. ¿Tú quién crees que puede o que ha sido el segundo Fernando García o alguien que se te haya asemejado? ¿El padre de Marta del Castillo quizás? ¿El padre de Diana Kerr? En esa lucha por intentar... No, yo la verdad es que he visto poco. Porque cuando veo dando una crítica de ese tipo, trato de cambiarlo porque no me hace bien. Entonces, no sé, yo por alguna noticia que he escuchado, que... pero bueno, ahí sigue, el padre de Marta del Castillo sigue tratando de saber dónde está su hija. Qué triste. Qué triste, qué triste. No sabe dónde está mi hija. Eso... Qué triste. Y tiene lo mismo, 2 pelagatos allí, 2 pelagatos. Y eso se lo dije yo un día a Beltrán, se lo dije. Hombre, ¿cómo vas a coger y vas a decirle a alguien que te diga que cómo? Hombre, yo me acuerdo cuando era pequeñito que le cogían a uno, la Guardia Civil, y le decían, bueno, te vagas. A ver, ¿dónde está lo que ha robado? No, ¿qué tal? Igual. Venga. Lo cuelgas de un tobillo. Desde el techo. Dice, cuando me cuente todo, que soltaré. Y ya está, lo dejas ahí. Eso es inhumano. Inhumano es que te maten a tu hija. Eso es lo que es inhumano. Vamos a ir haciendo una recapitulación para finalizar, Fernando. Se cumplen 30 años, como decíamos al comienzo. ¿Qué crees que va a pasar con el caso Alcàsser? Vamos a saber algún día, la verdad, Fernando. Y esa es mi esperanza. Esa es la esperanza que no pierdo. Que llegará un momento. Quizás a lo mejor tiene que pasar algún acontecimiento que todavía no ha pasado para que salga la luz. Como se dice en algo taurino, a todo pasado. Sí. Todos son toreros. Pero bueno, si a todo lo pasado, por lo menos sabremos de pañal que mató a Miriam, a Toñi y a Desiré. Pues sé que es difícil hablar de uno mismo, pero ¿cómo se ve Fernando García después de estos, de esta penitencia de 30 años? Muy mayor. Sí, bueno, eso es. Muy mayor. ¿Cansado? Bueno, cansado. Sí. ¿Pero con esperanza? Mucha. ¿Siempre? Mucha. Eso está bien. Siempre. ¿Y algún mensaje que te gustaría, antes de despedirnos, Fernando, decirle a toda la gente, que van a ser miles y miles de personas que vean y escuchen tus palabras? Que los mensajes suenen a consejos. Bueno, pero a mí, si me permites que te corte, mis padres siempre me decían que hay que escuchar a las personas más mayores que tú, que con razón o sin razón han vivido más, y luego ya, si lo que te aconsejan no te es útil, por lo menos lo puedes guardar, porque seguro que en algún momento de la vida te va a valer para algo. Entonces, sea como fuere. Si a mí me permite un consejo, decirle que si hay una desaparición, la base fundamental de todo es la unión de la familia y el pedir ayuda a todo el mundo, porque no hay nada más importante que esa persona que ha desaparecido y lleva vuestra sangre. Y por otra parte, daros las gracias a todos aquellos que me hacéis llegar vuestros saludos, vuestras inquietudes y vuestros abrazos. Un beso para todos. Fernando, yo para mí, lo vuelvo a reiterar, me planteé aquí con dos compañeras hace casi 2 años, como un flan entré por esa puerta. Yo te he visto en televisión desde que era así. Y el día de hoy poder conocerte como persona y considerarte un amigo, para mí es uno de los mayores honores y privilegios que como ser humano puedo tener. Agradecerte, y sé que a otros medios no les has dado la oportunidad de tenerte aquí sentado y entrevistarte, así que agradecértelo y sobre todo darte las gracias como amigo, y mis mayores deseos por y para siempre, Fernando. Pues yo decirte que gracias por tus palabras, decirte que te considero una persona honesta y un amigo, y que la puerta de mi vida siempre estará abierta para ti. Fernando García, muchísimas gracias. Gracias.